Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Rompiendo el Molde. Y en estos días, estos martes, hemos estado hablando del consultorio de fisioterapia de la Universidad Mundial, del consultorio de nutrición. Y el día de hoy vamos a hablar del consultorio de psicología. Muchos nos han preguntado de este consultorio. Pues muchas de las veces pues ocupamos la ayuda de un experto en la discusión de las emociones. Y pues para eso, para hablar sobre estas emociones y lo que necesitamos nosotros este apoyo, pues nos acompaña la coordinadora del consultorio de psicología, licenciada Diana Estrella Castro Garza, que ella pues coordina este consultorio. Y Melina, pues ella es estudiante de la licenciatura en psicología y pues actualmente hace su servicio social en estos consultorios. Bienvenidas a Rompiendo el Molde. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, pues vamos a hablar sobre estos temas pues que ustedes bien conocen, lo dominan, que es esta parte de la psicología, ¿no? Muchas de las veces nosotros cuando acudimos a un experto de la psicología, pues no sabemos por qué vamos muchas de las veces. Nos dicen, no, es que ocupas ayuda o ocupas terapia, pero nosotros, ¿cómo debemos, Diana, en ese sentido decir, bueno, tocar este fondo, decir, debo de acudir a una consulta o debo acudir con un terapeuta? Bueno, la realidad es que vamos en el momento en el cual yo ya llego al límite, ¿no? Cuando ya estoy, cuando mis conductas o mis emociones, o sea, todas las cosas que hago, todas las cosas que siento, ya me están siendo disfuncionales. Ya no estoy funcionando como normalmente pasa, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en cualquiera de estos ámbitos. Entonces es cuando acudimos a buscar este proceso terapéutico. Sin embargo, pues lo idóneo sería pues ir de manera preventiva, pero la realidad es que no tenemos esa cultura de la prevención y de acudir para saber cómo regular mis emociones, para vaya tan solo identificar la emoción e identificar qué me genera esa emoción. Entonces sí sería bastante interesante ir a los procesos de terapia para de manera preventiva, ¿no? Para empezarme a este autoconocimiento que me va a permitir pues evitar que yo llegue a estas situaciones pues ya de estrés agudo, de situaciones de ansiedad, de todas estas emociones, cuando yo ya siento que ya no sé, ya pienso que no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué voy a hacer para salir adelante, pero la realidad es que llegamos cuando ya estamos en ese límite, cuando ya no, ya siento un malestar bastante agudo. Así es, Melina, pues en tu experiencia en los consultorios de psicología, todo lo que has desarrollado en tus clases, ¿cuáles son esos? Te hablaba la maestra Diana, ¿no? De esas banderitas rojas que nosotros ya debemos de decir, bueno, necesito ir a una terapia, necesito el apoyo de un experto. ¿Cuáles son las banderas rojas que ahorita ya le decimos, ¿no? Las banderas rojas o los focos rojos para nosotros acudir a esta terapia. Pues principalmente cuando nuestro estado de ánimo no es agradable, cuando sentimos, lo somatizamos en nuestros hombros, en nuestro comportamiento también tiene mucho que ver. Cuando sentimos que ya no podemos con nosotros mismos, sería muy bueno que las personas asistan a terapia. También me he dado cuenta de que la falta del autoconocimiento afecta en las personas, ya que cuando no nos conocemos a nosotros mismos no logramos identificar qué nos afecta, como lo decía Diana, qué nos afecta, qué nos hace sentir mal. El no conocer nuestros valores, nuestras creencias, no lograrlas identificar, y considero que pues ahí está, ¿no? En los primeros focos rojos que debemos nosotros identificar, porque muchas de las veces, como bien nos mencionan, no sabemos nosotros identificar si estoy feliz, si estoy triste, si uh-huh. Estos sentimientos, muchas veces que le decimos el sentimiento encontrado, ¿no? No sabemos identificar qué sentimos, cómo lo sentimos, y es el momento de nosotros acudir con los expertos, en este caso con ustedes, que son los psicólogos, que son los que nos han ayudado. Y ahorita con la pandemia, ¿no? Todavía seguimos hablando de pandemia porque creo que todavía hay rezagos, o ustedes me van a dejar mentir, ¿no? O si estoy en lo incorrecto, pues corríjanme en esta parte, ¿no? Que todavía hay rezagos en esta parte de decir las emociones, en la depresión, en esta parte también de nosotros que no hemos terminado, por ejemplo, aquellas personas que perdieron a un familiar, no terminan todavía de procesar ese duelo. ¿Qué nos pueden decir en esta cuestión, ¿no? ¿Cuántos ustedes atendieron, ¿no?, en la Universidad Mundial, en esta parte, personas tanto a distancia como a presencial? ¿Cómo es el trabajar con estas personas en ese sentido? Claro, definitivamente hay un antes y un después.
No, o sea, no podemos tomarlo como algo que va a pasar. O sea, es algo que va a quedar y se va a ver, va a seguir teniendo como estas repercusiones a lo largo de nuestra vida, porque se formaron o se crearon nuevas formas de manifestar las emociones, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de gestionar cómo me siento y cómo lo expreso, ¿no? Entonces, es algo que va a ser un trabajo constante. Incluso en las atenciones de psicología, pues estaban dando en línea y así nos quedamos, dar en línea y dar presencial, justo porque ya no podemos retroceder a esta situación que sucedió. Y en cuestión de las emociones, definitivamente, sí hay, por ejemplo, ahorita que dices las pérdidas, los procesos de duelo han sido bastante complicados, derivado de que el funeral, todo el proceso, los rituales que nosotros le llamamos, tienen una razón de ser. Entonces, sí ha habido secuelas bastante impresionantes en relación a estas pérdidas que hubo, ya que no se ha podido acomodar, decimos nosotros, como esta emoción y este significado, porque hay familias que no volvieron a ver a su ser querido, ¿no? Entonces, el entender de esta forma, pues va teniendo esta repercusión, va detonándose incluso más miedos a la muerte, más a la separación incluso. Entonces, digamos que ciertas situaciones derivadas del proceso de la pandemia, pues ahora sí que lo traemos cargando, y ahora están estas nuevas, ahorita ha incrementado muchísimo en los consultorios el ingreso o la llegada de niños, niñas y adolescentes, que son niños y niñas pandemia, ¿no? Que es la primera vez que ellos tienen este acercamiento en la escuela, en estos procesos de socialización, donde ellos solamente estaban a través de una tablet, de una computadora, y que eran niños que no habían desarrollado esas habilidades sociales. Pues son niños que que hubo una pausa, digámoslo así, en la forma normal que teníamos antes de socializar. Entonces, reeducarnos y tenernos que volver a adaptar a estos procesos de socialización, que a final de cuentas tienen un impacto en cómo yo me relaciono con las personas, con mi familia y con todo el entorno. Entonces, definitivamente, sí, digamos como que destapó la cloaca, por así decirlo, ¿no? Que el mundo nos paramos, y entonces ahí es donde empezaron a salir un sinfín de problemáticas, el incremento de divorcios, de violencia. Todas estas situaciones, pues ahí las tenemos ahorita en la atención en consultorios. Así es, ¿no? Hoy en día, pues, y todo en esta parte, ¿no?, de la pandemia, pero hay que recordar que el ser humano por naturaleza es sociable, ¿no? Y el pararnos, el para todo lo que nos hizo parar la pandemia, el no salir, pues sí tuvo diferentes acontecimientos, ¿no? En esta parte, ¿no?, de del contacto físico, de las familias siempre estuvimos juntos, o los problemas de divorcio, diferentes aspectos en cada una de las familias. Pero tocamos un punto importante, que es esta parte en la educación. Melina, ustedes, pues como expertos en esta parte de la psicología, el contacto con otras personas, ¿cómo podemos nosotros ir involucrando a estas nuevas generaciones que mencionaba Diana? Que las nuevas generaciones que estaban acostumbrados a estar atrás de una tablet, estar atrás de un teléfono celular, de una computadora, y pues que ahora llegan a la escuela y el contacto o el trabajo con otros niños o con otros adolescentes ya no es el mismo que conocíamos nosotros, porque nosotros andamos para arriba y para abajo jugando, platicando, pero llegan hoy al aula y ya no es esta socialización. ¿Cómo podemos ir trabajando nosotros con esos niños? Pues para empezar, lograr empatizar y comprender la situación, comprender el por qué se da esta situación de que tienen esta dificultad para socializar, darles tiempo de que se adapten de nuevo a la realidad, a lo que es realmente lo que es socializar. Entonces yo consideraría que sería importante darles un poquito de tiempo a que se adapten, y si es necesario realizar algunas técnicas para que ellos puedan poco a poco reintegrarse de una manera reintegrarse y que logren entrar a la normalidad, por así decirlo, y que se sientan cómodos socializando.
Así es, ¿no? Porque nosotros como papás, vamos, ¿no? Es que para nosotros lo vemos normal el socializar, pero sabemos que los niños no compartieron esa parte, ¿no? Sabemos que preescolar es para esta parte, ¿no? Que el niño aprenda a convivir, que emprenda a socializar, pero pues en la pandemia les quitamos este preescolar y los lanzamos al ruedo a la primaria y pues también nosotros tener paciencia, Diana, ¿o qué debemos también nosotros trabajarlo como padres de familia? Creo que sí es bien importante esto que comenta Melissa, ¿no? Primeramente, comprender que el proceso no es como normalmente ya habían estado teniendo, por ejemplo, papás y mamás que tienen otros hijos e hijas mayores y que dicen, y que hay como siempre es el tema de terapia, ¿no? Comparo, es que mi hijo no hacía esto, ¿no? Mi hijo Pedrito y ella hace diferente. Entonces, entender que todas las personas somos distintas y que entonces partiendo de ahí, cada quien va a tener esta forma de hacer frente. Ahora llega otro factor en donde no hubo ese estímulo y entonces ahora es como comprender, identificar si realmente entra dentro de los parámetros de normalidad o los esperados, ¿no? Y entonces a veces, pues yo nada más lo voy a medir con lo que yo sé. Entonces para eso estamos las personas que estamos en esta área de especialización, para guiarles en este proceso de saber qué es normal, qué todavía es esperable, porque a veces hay gente que nos llega con niños y niñas de 3 años que piensan que tienen trastornos del lenguaje cuando todavía es normal que no lo hayan desarrollado, ¿no? A veces también el estar buscando información, pues no están, las fuentes no son tan fidedignas, ¿no? Entonces también es como bien importante informarse con profesionistas. Así es, vamos a seguir hablando de este tema. Si tienes algunas preguntas que hacernos, háganla llegar al enlace y con gusto pues nuestros expertos dan esta información. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos aquí a Rompiendo el Molde. ¿Qué dije en la primera pregunta? No, está bien. La Constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república, forma de gobierno conformada por 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es titular del Poder Judicial. Su existencia emana de la voluntad del pueblo. El trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades. La Corte contigo. Porque el turismo es nuestro motor económico, estamos avanzando. Muestra de ello es que durante 2022, Baja California Sur recibió más de 4 millones de turistas nacionales e internacionales por vía aérea, superando la cifra registrada en 2019 y 2021. El turismo en Baja California Sur se transforma. Gobierno del Estado, Baja California Sur nos une. Pues vamos a seguir hablando de este tema de psicología y pues hace rato antes de irnos a corte hablábamos de esta parte, ¿no? De cómo nosotros como papás debemos de comprender a los niños, a las nuevas generaciones, pues que ahorita coloquialmente, ¿no? La generación pandemia que le llamamos muchas de las veces, tenemos nosotros que conocerlos, ir trabajando con ellos, porque bien lo mencionaba la licenciada Diana hace un momento, ¿no?
Cada niño es un aprendizaje distinto, es un aprendizaje o es una manera de aprender es distinta a los demás. Tenemos que conocerlos, tenemos que ir trabajando y pues el caso, ¿no? Pues el caso que se presenta es único en cada de los niños. Cada niño es diferente, cada adolescente también es diferente y tenemos que comprenderlo en ese momento, ¿no? Melina, cuando hablábamos ahorita de esta parte, ¿no? De los alumnos y todo esto relacionado, el acompañamiento que también ustedes como expertos les dan, ¿qué nos puedes comentar, ¿no? ¿Cuándo es necesario también que nosotros trabajemos con los niños, con los adolescentes, para poder empatizar con ellos y cómo debemos de trabajar también la empatía con ellos? Pues lo que es la adolescencia es una etapa muy difícil, donde sabemos que hay muchos cambios en el que el adolescente pues cree que nadie lo quiere, él mismo se aísla. Entonces es comprender la etapa en la que se encuentra, comprender que es una etapa única e importante para ellos, que solamente se repite una vez en la vida y que sería bueno que tanto los maestros como todas aquellas personas que estamos en contacto con adolescentes y niños comprendamos que ellos deben llevar a cabo todas sus etapas. Pero me perdí, ¿me puedes repetir la pregunta inicial? No, no te perdiste porque vamos bien enfocados en esta parte, okay. ¿No? De cómo también nosotros, bueno, ya sabemos, ¿no? Identificar esta parte, ¿no? Que ya están en la adolescencia, saberlos, empatizar con ellos, pero también nosotros cómo debemos de trabajarlo ya como adultos, ¿no? De decir, ay, es que a veces decimos, no se comprende o no, ellos mismos lo dicen, no lo saben. Es que mi papá no me comprende, es que el maestro no me comprende o no saben lo que yo siento, lo que yo necesito. ¿Cómo nosotros, pues, podemos empatizar con ellos? ¿Cómo trabajarlo desde esta parte? Ok, ¿te refieres a un trabajo como el cuidador, como así el adulto? Es. Pues es no dejar que las emociones de los niños o de los adolescentes te contaminen. O sea, son ellos con sus emociones y no hay que, quererlos regañar o estar maltratando, etcétera, para que te hagan caso porque es algo que no se va a lograr. Yo creo que está lo que es la crianza respetuosa y es una muy buena herramienta que se puede llevar a cabo. Así es, y pues seguimos hablando de este tema, Diana. ¿Qué consejo nos puedes dar? Y que te lo vamos a ver también más adelante, cómo nos podemos contactar con ustedes. Pero en el lado, pues ya de ustedes, de la psicología, también nosotros, pues esta crianza respetuosa, ¿no? ¿Cómo debemos también los que estamos externos a? Porque somos muy dados a criticar. Ay, es que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pero esta crianza respetuosa, ¿cómo también nosotros que somos aparte o externos debemos de respetar? Bueno, creo que este tema de la crianza respetuosa y a veces se puede malinterpretar un poco porque hay personas que dicen una crianza respetuosa, pienso que hay ausencia de límites y no lo es así, ¿no? Eso es bien importante. Somos como adultos en una sociedad quienes vamos a guiar o quienes vamos a delimitar las conductas que sean favorables y las que no sean favorables, ¿no? Y esa es una responsabilidad que tiene mamá y papá o quien sea el cuidador de estos niños y adolescentes. Sí, pero algo que dice mucho, que quiero retomar de Melina, esta parte de la contaminación emocional, es muy dada en este proceso de la crianza, porque muchas veces me frustra que no me haga caso mi hijo o mi hija, ¿no? Me siento mala madre, me siento que no estoy haciendo bien el trabajo y entonces me enojo de sobremanera, pero no por la conducta, sino porque no se hizo lo que yo quería. Y muchas veces lo que yo quiero no es lo que es lo más ideal, ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes para que se dé este proceso de empatía de lo que estaban hablando, pues es escuchar las necesidades de los niños, ¿no? De tu hijo, de tu hija, ¿no? O adolescente. No es nada más lo que yo crea, no es nada más mi necesidad. Mi necesidad es una crianza, es hacer lo mejor posible, pero también tengo que aprender a escuchar sus necesidades y no nada más querer hacer mis necesidades, porque entonces ahí es donde se conflictúa esta relación. Entonces, cuando yo ya entiendo sus necesidades, ya entra mi conciencia de adulta y decir, a ver, esto sí es válido, esto no, porque va a tener consecuencias y con base a eso se establecen límites, establecen normas de manera respetuosa, pero con un sustento, vaya, real. No es porque yo quiero,
Nada más no, porque sino, a mí se me antojó, exacto, nada más. No, entonces ahí es donde, y sobre todo en la etapa adolescente, porque ellos sí te empiezan a cuestionar y te dicen, pero ¿por qué? No, o sea, dime por qué, si, o sea, no tienes, y luego entra esta frase, ¿no? Porque soy tu madre y te callas, porque soy tu padre y yo mando aquí. Pues no, estamos haciendo una transgresión también de estas necesidades que tienen, pero claro, si tú me expones tus necesidades y no están de acuerdo a las reglas sociales, pues yo sí voy a tener el fundamento de decirte, ¿no? ¿Sabes qué? No, por esto, y entonces por eso esta va a ser la regla. Y hay que respetar si no hay sanciones. No, no es como porque yo quiero. Así es, ¿no? El famoso es porque, ah, porque yo lo digo y soy tu papá. Así o es. Porque yo lo digo y soy tu mamá, y si empezamos, ¿no? Esa discusión con el adolescente, y esto es lo que nos lleva a, pues, no empatizar, ¿no? El no trabajar en conjunto, porque al final de cuentas, la crianza respetuosa, ustedes que son los expertos, si no, me corrigen porque ya mi hijo va para la adolescencia. Y en esta parte, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son tus necesidades y cuáles, qué podemos hacer para cubrir esas necesidades tanto emocionales, tanto físicas, económicas también, porque muchas de las veces pues no tenemos la misma objetividad? Ya sabemos que pues el niño se va a desarrollar, pero mis planes pueden ser otros. Y pues ya voy a frustrar al hijo, voy a frustrar al adolescente porque quiero muchas veces que realice lo que yo quiero, ¿no? ¿O qué en esta parte qué nos puedes mencionar, Melina? Pues que luego se va a convertir en una lucha de poder, ¿no? Donde el padre quiere imponer y el hijo se va a rebelar, entonces, o que el hijo va a terminar haciendo las cosas con las que no está de acuerdo. Entonces lo ideal es llegar a un punto medio donde ambos se sientan conformes con los acuerdos que se van a establecer o se han establecido. Así es, ¿no? A veces pues se escucha fácil, pero creo que es complicado hacerlo. Pero sí irlo trabajando poco a poco, y irlo trabajando también con ustedes, con los expertos, de que nos guíen, porque aunque seamos papás, pues no tenemos la verdad absoluta, y es que nos vayan ustedes guiando, ¿no? Y aquí vamos a los consultorios de psicología de la Universidad Mundial. ¿Quiénes pueden asistir a los consultorios? ¿Tiene algún costo, Diana? ¿Cuál es el requisito que debemos de cumplir para nosotros ir a los consultorios? Bueno, la Universidad Mundial siempre buscando llevar adelante su enfoque humanista y responsabilizarse con la sociedad, pues es que busca esta creación de estos consultorios de las diferentes áreas, como ya les han venido a platicar, y pues es a la población que más lo necesita, ¿sí? Entonces está dirigido tanto a la población estudiantil, que ahí tenemos como este centro de desarrollo psicológico, pero también está abierta a la población en general. Ahí podemos recibirles desde niñez, adolescencia, adultos, y vemos las diferentes temáticas. Tenemos esta atención de primer nivel, que es dar este proceso psicológico. A veces nos llegan y nos piden como dictámenes, como evaluaciones. Nosotros somos primer nivel a las personas que necesitan y requieren esta atención y esta orientación psicológica. De verdad, la Universidad Mundial, con mucho gusto, ahí les vamos a recibir para atenderles y orientarles justo en estos procesos de los que estamos hablando. A veces yo no sé ni por qué me siento así, ¿no? Y entonces siento que ya no tengo solución. Siempre hay una solución. Buscamos la forma de conocernos, de identificar, para poder entonces regular y hacernos más funcionales en la vida, ¿no? No es como terapia no va quien está loco, ¿no? Porque quien tiene locura no busca estar mejor, ¿no? Entonces, siempre es como bien importante entender que si vamos a los procesos terapéuticos es porque quiero buscar una solución, porque quiero tener una mejor calidad de vida para mí y para mi entorno, ¿sí? Porque siempre, si una persona dentro de un núcleo familiar se responsabiliza, pues siempre va a tener un impacto en el resto de las personas. Y ahorita que comentabas lo de los padres, hijos y esta relación, a veces las emociones que me hacen yo enojarme o frustrarme, pues tienen que ver conmigo, con mi historia de vida, y si yo no lo identifico, no lo descubro, pues voy a seguir arrastrando. Pero pues para eso estamos ahí en los consultorios de psicología. Pueden llamar a los teléfonos de la universidad, 12-370-00, extensión 112, para agendar su cita. Ahí tenemos en el turno de la mañana, tenemos en el turno de la tarde. Pues es una excelente oportunidad para a veces las personas que no tienen el recurso económico para asistir a un proceso psicológico.
Así es, Melina, pues en tu experiencia, y pues ya hace rato lo mencionabas en el primer bloque, pero ¿qué consejo nos puedes dar? Decir, bueno, el que ocupe ayuda psicológica o que apoye o este acompañamiento, que asista con ustedes, pero para darnos cuenta y hacer el primer paso, ¿qué debemos de hacer nosotros como personas? Pues analizarse a sí mismos, tratar de hacer una introspección, mirar hacia adentro uno mismo y ver qué es lo que hemos estado haciendo bien, qué es lo que hemos estado haciendo mal, tomarse un tiempo para pensar si hay algo que queremos mejorar, porque no necesariamente tienes que tener un trastorno para ir a terapia. La terapia también ayuda mucho para desarrollo personal, desarrollar habilidades. Entonces, si consideran el sector estudiantil que hay algo que mejorar, pues son totalmente candidatos para asistir a terapia. Así es, pues si ustedes quieren asistir a los consultorios de psicología de la Universidad Mundial, pues se pueden acercar al 612-12-370-00, extensión 112, y pues ustedes pueden agendar su cita y es totalmente gratuito. Para toda la comunidad en general es totalmente gratuito. Acérquense a los consultorios, pues esto es los alumnos que están haciendo su servicio social. La Universidad Mundial pues da de regreso un poquito lo que nos dan la sociedad para nosotros. Así que chavos, los chavos que quieran, pues a veces también en este sentido ver si todavía tienen dudas qué estudiar, qué ejercer más adelante, pues también se pueden acercar a los consultorios y lo podemos hacer en este sentido. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Diana, Melina, gracias, en este programa Rompiendo el Molde. Pues nos despedimos, no sin antes agradecer al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a la Universidad Mundial por hacer posible este programa. Nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana aquí en Rompiendo el Molde.